Buenas tardes. Para comenzar, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes que ya estáis terminando vuestros estudios y que estáis conectados para mejorar vuestro futuro. Con estos talleres que hemos organizado conjuntamente el Departamento de Carreras Profesionales de Deusto Business School y la Asociación de Deusto Business Alumni, y todo pues, con una idea principal, facilitaros claves y herramientas que os ayuden en vuestra salida al mercado laboral, que ya está cerca, y que por otro lado, pues bueno, ya no queda nada. Desde que comenzasteis vuestros estudios hace unos años y ya estáis terminando, qué rápido pasa el tiempo. Os puedo asegurar que van a ser beneficiosos los talleres para todos vosotros. Y vamos a arrancar con esta sesión en la que contamos con Nerea Campo, directora de Campo y Ochandiano. Bienvenida y muchísimas gracias por colaborar con nosotros en estos talleres. Gracias, Asier. Muchas gracias. Recordad que en esta sesión podéis hacer preguntas en directo a través del formulario que aparece en la ventana desde donde nos estáis viendo ahora mismo. Si os parece bien, comenzamos ya con Nerea, que nos va a hablar sobre la situación del mercado en este momento y nos ofrecerá unos tips sobre las entrevistas online, los procesos de selección en general y que se están llevando a cabo en este momento por la situación del COVID, ¿no? Cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora que además os va a sorprender muchas de ellas. Adelante, Nerea, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Asier. Bueno, pues como decía Asier, yo soy Nerea Campo, directora de la firma Campo y Ochandiano de Recursos Humanos. Y como vosotros, pues me licencié hace ya 15 años, si mal no recuerdo, en la comercial también, como en Administración y Dirección de Empresas. Y aunque inicié mi carrera profesional en una Big Four, pues bueno, llevo mucho tiempo ya dedicándome a la consultoría de recursos humanos, especialmente a la selección de profesionales, directivos, mandos intermedios, pues para diferentes compañías tanto locales, nacionales como internacionales, ¿no? Entonces, esto que me ha proporcionado, pues que a lo largo de estos años he aprendido mucho pues, sobre los diferentes sectores de actividad que hay en nuestro entorno, sobre las empresas y sus organizaciones, sobre las personas que componen estas organizaciones y sobre todo lo que las empresas valoran de estas personas, ¿no? En sus organizaciones. Y a pesar de, y además de todo esto, pues lo que hemos aprendido es a lo largo de todos estos años que te das cuenta que lo más importante, a pesar del sector, la actividad, la situación que vivamos de crisis o no crisis, o los requisitos técnicos que se pidan, que lo más importante en las organizaciones son las personas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es repasar un poco lo que decía Sier, cómo está en estos momentos el mercado laboral, que la situación es un poco peculiar debido a la pandemia que estamos viviendo desde hace ya un año, y luego pues daros algunos tips para que afrontéis esas primeras entrevistas de trabajo ahora que vais a finalizar vuestros grados o dobles grados, pues con algunas herramientas que os sirvan para estar más seguros de lo que tenéis que hacer y sobre todo de lo que no tenéis que hacer, ¿no? Entonces, bueno, empezando por el mercado laboral, como sabéis, pues la situación desde hace un año más o menos es de bastante incertidumbre. Estamos viviendo una pandemia que es mundial, que es algo nuevo para todos, y pues muchas empresas han tenido o que parar su actividad o que cerrar, y luego una vez retomada la actividad, pues bueno, la contratación de nuevos profesionales quizás se ha reducido, ¿no? Porque hay que reducir gastos. Y bueno, y se ha vivido una situación complicada. Es de bastante. Por ejemplo, comentaba antes con Asier, ¿no? Pues las Big Four, que son firmas que tradicionalmente han captado muchas personas graduadas de la comercial, de Deusto Business Alumni, pues bueno, aproximadamente igual han limitado sus contrataciones a la mitad o hacen contrataciones más temporales por proyectos. También incluso ha habido reestructuraciones en algunas de ellas. ¿Qué sucede? Pues que en estas firmas normalmente había mucha rotación, y ahora como el mercado absorbe menos profesionales hay menos rotación, entonces no necesitan contratar tantas personas. Bueno, pues eso es uno de los puntos pues negativos que tenemos por esta situación. No obstante, hay otras oportunidades que tenemos que saber aprovecharlas y no quedarnos en que la situación es complicada o de incertidumbre, sino aprovechar esas otras oportunidades o posibilidades que nos ofrece este tipo de situaciones, como cuáles, por ejemplo. Bueno, pues para empezar, el hecho de que vosotros ya salgáis de una universidad como la que estamos hablando, eso ya es un valor añadido que tenéis que poner en valor frente a otras personas. Es una universidad de prestigio, con una buena formación, una exigencia importante, y las empresas valoran y valoramos los perfiles que salís de ahí, porque ya sabemos que es, pues bueno, una buena base, ¿no? Por otro lado, en esta situación es muy importante que las personas manejen las herramientas tecnológicas, y es algo que vosotros también, saliendo de donde salís, pues ya tenéis una buena base y no todo el mundo lo hace.
Se valora mucho ahora pues, la capacidad de trabajar en remoto y ese tipo de habilidades de tecnologías que están en auge porque se requieren en el mercado y que vosotros podéis aportar. ¿Cuál puede ser otra oportunidad? Aprovechar los idiomas. Al final en esto Business School pues los idiomas es algo que nos exigen mucho y que bueno, y vosotros tenéis, entonces bueno, no todas las personas van a tener esos idiomas al nivel que vosotros los aportáis. Y luego el mercado en sí, ¿qué oportunidades nos puede dar en esta situación? Al final estamos rodeados de mucha industria aquí en el País Vasco, de pymes industriales, de grupos industriales y corporaciones que bueno, en estas situaciones muchas veces pues hay muchas operaciones societarias, muchas compras-ventas de empresas y en esas situaciones suelen buscar nuevos profesionales o cambiar los profesionales que tienen, entonces hay que estar atenta también a esas oportunidades que surgen, ¿no?, en el mercado. Por otro lado también pues hay competencias nuevas que ahora se valoran que antes no se valoraban tanto, como la capacidad de gestión y de trabajo en situaciones de crisis, la gestión e interlocución de equipos geográficamente dispersos. Ahora igual no tienes a tu compañero al lado y está en otro sitio y bueno, y esa capacidad, las personas que salís bien preparadas de allí, pues seguro que la tenéis más que otros. Y en cuanto a los sectores, bueno, pues ya sabemos por las noticias que hay sectores que están sufriendo más que otros, como el de la aeronáutica, algunos casos en automoción, pero por otro lado hay otros que están en auge, como pueden ser el sector farmacéutico, biosanitario, sociosanitario, telecomunicaciones, nuevas tecnologías. El otro día salía pues, la apertura de una nueva planta de una empresa farmacéutica muy importante aquí en nuestro entorno. Entonces, bueno, hay que estar un poco alerta de esas oportunidades que a pesar de la situación de incertidumbre que vivimos, nos da el mercado, ¿no? Entonces, con esos tips pues, podemos saber un poco por dónde movernos. Bien, respecto a las entrevistas en sí, las pruebas que os vais a encontrar al salir al mercado. Hoy en día muchas de las entrevistas profesionales en vez de hacerse presencialmente se hace por videoconferencia y casi es mejor en algunos casos porque por lo menos nos vemos la cara, ¿no?, y la expresión y demás es muy importante. No obstante, las pautas para las entrevistas por videoconferencia o en remoto son prácticamente las mismas que tenemos que tener en cuenta en las entrevistas presenciales. Al final es muy importante afrontar esas entrevistas con una buena actitud. No tenemos que ser nosotros los que nos pongamos barreras de inicio con malas actitudes o con actitudes un poco que pueden perjudicar nuestra presentación, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas actitudes que hay que tener en cuenta incluso antes de la entrevista? Bueno, pues solemos comentarlo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que salen de la universidad y dicen, oye, pues no quiero meter muchas horas, no quiero trabajar en auditoría o en consultoría, o bueno, es demasiado exigente. Bueno, cuando salimos de la universidad lo que tenemos que saber es que lo importante es trabajar, adquirir una formación, unas competencias, y bueno, no se puede empezar buscando la excelencia y el puesto ideal que a futuro queremos tener, ¿no? Hay que saber que los primeros años son una inversión para luego ir buscando nuestro camino hacia donde queremos llegar. Entonces, se puede intentar afinar un poco hacia dónde queremos ir, pero sabiendo que al principio hay que sacrificarse, hay que trabajar y hay que tener buena disposición al trabajo en general. Por otra actitud que solemos tener, ¿no? Pues solo quiero trabajar aquí al lado de casa, en el País Vasco. Hay unas personas que les parece lejos irse de Bilbao a Getxo a trabajar o de Getxo a Durango o cosas así. Incluso hay que tener disponibilidad geográfica e incluso movilidad internacional. Ahora la situación, pues bueno, es la que es. Pero si surgen oportunidades también fuera, eso siempre es una buena carta de presentación a futuro, una experiencia internacional y se aprende mucho tanto a nivel profesional como personal. Bien, respecto al sueldo, pues bueno, los sueldos normalmente de un recién graduado son similares. Nos encontramos actitudes de pues ese sueldo no me corresponde, soy graduado o licenciado en su día. Bueno, es importante ver que lo que decíamos, que los primeros trabajos son como una inversión en experiencia para luego después ir recogiendo los frutos, ¿no?, de esas primeras experiencias. También se valora mucho, además de la formación, que ya decíamos que era una buena presentación, la que vosotros ya vais a tener en el mercado,
Aprovechar el tiempo, hacer prácticas empresariales. Sé que allí lo hacéis, ¿no? Pero eso no es habitual en todas las universidades, hacer prácticas empresariales, no va a abandonar los idiomas, hacer trabajos de verano, deportes, incluso colaborar con, pues, con organizaciones. Bueno, aprovechar el tiempo es una cualidad que también en las personas que no tienen mucha experiencia y están un poco al mismo nivel, pues se valora, ¿no? Más en unas que en otras. Y luego, por seguir, hay que tener mucho cuidado, que ya lo hemos comentado también más veces, con las redes sociales. Al final es muy importante que saber que en las redes sociales dejamos un rastro muy importante y la persona que os va a entrevistar seguramente echará un vistazo a vuestras redes sociales y eso queda ahí para siempre. Entonces hay que saber discernir entre las redes sociales profesionales, las redes sociales personales, qué tipo de información cuelgas en una y en otras y saber que la imagen que allí tienes la puede ver cualquiera. Entonces, bueno, incluso nos hemos encontrado situaciones en las que una persona sale de una entrevista, hace algún comentario en Twitter y su entrevistador lo ve, como diciendo, bueno, esto que he dicho no era del todo verdad, pero bueno, lo he dicho en la entrevista y claro, cualquiera lo puede ver. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser inteligente con el manejo de esas redes sociales, ¿no? Y luego, por último, bueno, pues hay que estar al día de la actividad, de la actualidad socioeconómica de nuestro entorno, de donde nos interesa trabajar, estar informados, ver qué operaciones mercantiles hay, qué nuevas implantaciones de empresas, como decía antes, pues ahora hemos visto que va a haber una nueva planta, una gran farmacéutica aquí cerca nuestro, en el parque tecnológico. Bueno, pues estar un poco al día de esas cuestiones para ver también dónde hay oportunidades, ¿no? Eso por un lado respecto a la actitud. Bien. Luego, siempre hay mitos de las entrevistas de trabajo. Yo cuando estaba también estudiando allí se decían, oh, pues es que te hacen estar bajo presión, hay a no sé quién que lo han encerrado en una sala para ver cómo responde y demás. Todo eso son mitos. La mayoría de las entrevistas de trabajo se trata de un intercambio de información, de una charla con tu entrevistador y lo que quiere esa persona es obtener información y ver pues, si esa persona es válida para el puesto que está buscando. El entrevistador no es el enemigo, sino todo lo contrario. Se trata de empatizar con él y el entrevistador trata de obtener la máxima información de ese perfil profesional y ver el encaje con unas competencias concretas. Entonces, todos esos mitos que se oyen por ahí, que también los había cuando yo estaba en la universidad, pues normalmente no son realidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en las entrevistas de trabajo, como norma general, actuar con coherencia, madurez y con una actitud positiva, que es lo que siempre remarcamos, ¿verdad? Cuando estamos charlando así, decimos la actitud, la madurez, la coherencia. Al final, ¿qué buscamos los entrevistadores o las personas que buscamos profesionales para sus empresas? Una disposición positiva hacia el trabajo, personas con ganas de trabajar, motivación y luego pues, personas sensatas, sinceras y consecuentes, ¿no? Eso unido pues, a una buena formación, a una buena base de conocimientos, unos idiomas y un manejo de las tecnologías. Bien, entonces ahora bueno, yo os voy a dar algunos consejos y pautas sobre cómo tendríamos que actuar en las entrevistas, sean presenciales o por videoconferencia. Lo mismo es aplicado para una situación que para la otra. Con algunos ejemplos concretos que nos hemos encontrado nosotros reales en nuestro día a día haciendo entrevistas de actitudes que tienen las personas que os parecerán mentira, pero que suceden así, ¿no? Para, sobre todo para que tengáis en cuenta cómo hay que actuar y cómo no hay que actuar. Bien, pues desde la llamada inicial hay que mostrar madurez, es decir, cuando te llaman para mantener una entrevista, no se puede responder con una respuesta de que mañana es mi cumpleaños o que tengo una cita personal. Hay que mostrar madurez e intentar cuadrar esa entrevista con la persona que te va a entrevistar. Hay que pensar que ese entrevistador tiene varias citas, es difícil cuadrar los horarios y ser mínimamente flexible para tratar de no ponérselo demasiado difícil. Lo que decíamos antes, siempre hay que informarse sobre la empresa. O sea, es decir, ¿por qué nos gustaría trabajar allí? Hoy en día en Google tenemos muchísima información y es muy fácil recabar información sobre las empresas. Es decir, ¿por qué nos gustaría? ¿Qué características tiene esta empresa? Mínimamente estar informado y saber
a dónde vamos y con quién vamos a estar. Hay que mostrarse agradecido ante cualquier solicitud de entrevista, es decir, puede que en este momento no nos interese una determinada entrevista con una compañía, pero puede que nos pueda interesar a futuro. Entonces siempre hay que mostrarse agradecido, educado y bueno, y dejar un buen pozo por sí, por lo que nos pueda interesar a futuro, ¿no? Bien, siempre hay que llegar con antelación o conectarse con antelación, es decir, no hay que hacer esperar bien sea la entrevista presencialmente o bien sea por videoconferencia, por Skype o lo que sea. Siempre hay que conectarse con antelación, comprobar tu conexión previamente. Hoy mismo hemos hecho lo mismo, ¿no? Pues, bueno, comprobar que funciona, que se oye bien, etcétera, que para que luego no haya imprevistos. Si hubiera cualquier imprevisto que no dependiera de nosotros, siempre hay que pedir disculpas y no culpar a nadie. Bueno, oye, pues me ha surgido un imprevisto y lo siento y ya está. Pero tratar de que no haya imprevistos, hacer las cosas con antelación y con calma. Eso también va a reducir el estrés que siempre supone pues, ser entrevistado, ¿no? En realidad hay que tratar pues, de contener también esos nervios. Hay que pensar lo que decíamos, que el entrevistador no es el enemigo y que lo que quiere es un intercambio de una charla, un intercambio de información y validar una serie de competencias técnicas y personales. Por supuesto, no entrar acompañada a la entrevista y si es online, tampoco que no aparezca nadie más alrededor en la entrevista. Esto también parece obvio, pero nos encontramos muchas veces pues, o hermanos o niños pasando o la pareja cambiándose por detrás, o sea, hay que tener mucho cuidado, aunque parezca obvio que, bueno, que tienes que estar tú solo, concentrado en la entrevista y sin haber distracciones alrededor. Nos ha pasado en la oficina cuando hay entrevistas presencialmente, alguien que viene acompañado de su madre, de su novia, pues no. Y cuando es por videoconferencia, lo mismo, o sea, que no haya distracciones por detrás. La imagen y la vestimenta es importante, lo mismo en una entrevista presencial que en una online, es decir, nos tenemos que vestir igual como, para una entrevista online que para una presencial. Si te vas a poner un traje para una entrevista presencial, lo mismo para una entrevista online. No hay que dejar pasar estas cuestiones que son importantes y se valoran igualmente. Ante la duda, pues es mejor pecar de estándar, pones una chaqueta y no deslucir una buena candidatura pues por estar en tu casa más cómodo con una vestimenta excesivamente informal. Bien, la ubicación y la postura es importante, tanto en una silla como por pantalla, mantener una postura erguida. Estar en un lugar neutro, que de fondo pues veamos o una pared o una ventana y que no nos ha pasado, por ejemplo, ver un botiquín, ropa tendida, o sea, pensar de antemano dónde nos vamos a situar para una entrevista online, ¿vale? Una pared neutra, que no haya distracciones, que no se vea pues, una cama deshecha o cosas así, que parece obvio, pero también pasa mucho. Un lugar sobrio, un sitio cerrado, tampoco que no sea en un parque o en un bar o en el coche. A ver, hay veces que es inevitable, pero tratar de buscar antes un lugar donde se vaya a desarrollar la entrevista. ¿Qué más? Bueno, la educación, los buenos modales. Es muy importante desde la primera llamada, no colgar el teléfono, atender una no llevar el móvil en la entrevista. Eso parece una cosa obvia, pero nos encontramos muchas veces personas que vienen con el móvil, lo dejan encima de la mesa, delante del entrevistador. Yo creo que todos podemos estar una hora sin atender una llamada de teléfono, se guarda y delante de la mesa del entrevistador, nada. Apagarlo, por supuesto, que no suene y que no haya distracciones. Hay que prestar atención a los detalles. Normalmente la persona que nos entreviste nos va a dar detalles del puesto y siempre pues, hay que mostrar interés y preguntar alguna cuestión que nos quede con dudas o que nos pueda interesar, ¿no? Pero hay que prestar atención porque normalmente nos dan más detalles de los que nosotros conocíamos antes de la entrevista. Bien, hay que mostrar buena disposición al trabajo, aunque sea exigente, es decir, es lo que decíamos antes, hay personas que me dicen, pues si salgo más tarde a las 4 o 5 de la tarde no tengo tiempo para nada, bueno, lo que decíamos, los primeros trabajos son una inversión para el futuro, hay que ser realista y bueno, y saber un poco que al principio pues tenemos que trabajar, adquirir conocimientos, demostrar nuestras capacidades para luego ir buscando nuestro camino.
Por supuesto, lo hemos dicho ya también varias veces, nunca llevar alimentos ni bebidas a la entrevista ni que sean visibles en la pantalla del ordenador. Eso crea muy mala imagen. Yo creo que todos podemos estar como una hora por lo menos sin comer, sin beber y atendiendo únicamente a la reunión que estamos manteniendo, ¿no? Tampoco llevar un libro y dejarlo encima de la mesa. O sea, podemos estar una hora únicamente con la atención centralizada en lo que estamos haciendo. Y bueno, y luego por último, pues mostrar una disposición a realizar otro tipo de funciones. Aunque vayamos a una entrevista para un puesto de controller, si también hay que hacer funciones de otro tipo o si se pide versatilidad, eso además enriquece en nuestros primeros años de experiencia. O sea, hay que estar abierto a, bueno, a ser flexible, a aprender y a no centrarnos únicamente en las tareas técnicas que nosotros queramos hacer. Otras cuestiones que hay que tener en cuenta, hay que ser sincero, no hay que ocultar ni mentir ni ocultar información. Hay veces que hemos tenido una mala experiencia de prácticas o una experiencia profesional y tendemos a ocultarla porque pensamos que eso puede ser malo. Siempre hay que ser sincero y explicar las cosas como son. Todo el mundo ha podido tener una mala experiencia o algo que no le ha salido del todo bien, pero bueno, hay que explicarlo siempre sin ser crítico con otras personas, pero hablando abiertamente de si bueno, hemos tenido una buena o mala experiencia, pero nunca mentir ni ocultar información porque hoy en día todo es comprobable y todo es contrastable. Bueno, ya vamos prácticamente terminando. Hay que ser natural, pero tampoco hay que ser demasiado espontáneo ni demasiado sincero. Es decir, hay que ser natural. Pero si por ejemplo nos preguntan qué es lo que más nos gusta hacer y que decimos que lo que más nos gusta es salir con nuestros amigos en una entrevista de trabajo, pues bueno, tampoco viene mucho a cuenta. Hay que saber natural, pero saber en qué situación nos encontramos, que estamos en una entrevista para buscar una oportunidad profesional. También hay que ser espontáneo, pero hasta cierto punto. Tampoco hay que cuidar un poco el lenguaje, no hablar de forma excesivamente coloquial, con palabras como curro, chapa, marrón, que lo encontramos también habitualmente, ¿no? Respecto a los idiomas, nunca mentir. Siempre son contrastables y normalmente nos hacen una pequeña entrevista en inglés o en el idioma que se requiera. Entonces, hay que decir la verdad. Normalmente se verifican los títulos, pero también se mantiene una prueba oral o escrita de los idiomas que nos requieren. Entonces, no sirve de nada decir que tenemos un idioma, un nivel bilingüe de inglés, si realmente no es así, porque eso siempre va a salir a la luz. Bueno, lo que decíamos de la postura, pues no tumbarse, estar erguido para mostrar interés y no estar tirado en la silla como que, pues como que no nos importa mucho, ¿no? Y luego hay una cuestión que siempre suele, como último punto ya, que siempre suele salir en las entrevistas, que se trata de hablar de las competencias que cada uno tenemos, ¿no? Siempre se suele preguntar, oye, ¿cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles o tus competencias más destacadas y demás? Y muchas veces cuando salimos de la universidad pues no tenemos claro tampoco cuáles son nuestras competencias, pero es una reflexión que hay que hacer probablemente antes de acudir a las entrevistas y tratar de extrapolar estos puntos fuertes, estas competencias a las situaciones que hemos vivido en la propia universidad o en las prácticas que hayamos desarrollado. Es decir, ¿qué papel he asumido yo en los trabajos que hemos desarrollado en la universidad? ¿He trabajado bien en equipo o no? Hay que hacer un poco esta reflexión para no decir cosas muy obvias y realmente si lo pensamos lo podemos extrapolar a nuestras experiencias, sean personales o profesionales, y llevar un poco esa reflexión hecha a las entrevistas, ¿no? Y siempre tratar de positivizarlo, es decir, no todas las empresas buscan líderes o gente que pueda trabajar en equipo, pero bueno, hay unas competencias que normalmente pues sí son comunes, ¿no? Entonces hay que ser sinceros, pero no hay que echarse piedras sobre nuestro propio tejado, es decir, no me gusta mucho trabajar en equipo, pues no vamos a decir eso, vamos a decir positivizándolo, trabajo bien de forma autónoma, por ejemplo. Entonces bueno, hay que tratar de ser sincero pero sin perjudicar nuestra presentación, ¿no? Y eso es un poco el resumen de las cuestiones, no sé si me he extendido mucho o poco, Gassier. No, perfecto, además muy interesante, yo me quedo con las cosas, entre las cosas que has dicho, pues bueno, la formación, ¿no? Que se da por hecho y no se está en el tratamiento de Business School,
y bueno, pues tener ganas de trabajar, bueno, pues participar, estar interesado por tu trabajo y al final cosas lógicas, ¿no? Que al final tampoco estamos diciendo... eso es. Pero como habitualmente vemos ese tipo de actitudes que pensamos que son obvias, pero las seguimos viendo, pues bueno, nunca está de mal recordar, bueno, cómo hay que actuar y cómo hay que actuar, que son cosas obvias, pero con cuatro básicos yo creo que siempre pueden venir bien. Por supuesto. Sobre todo como reflexión final, tener en cuenta que muchas veces no ser seleccionados en un proceso de selección no significa que no vayamos a ser seleccionados en otro, que la propia muestra de candidatos determina un poco el resultado, ¿no? Y buscar trabajo, pues es un trabajo, lleva su tiempo, hay que estar informado, pero bueno, no hay que desanimarse. Además que hay muchas opciones en esta vida. Mira, una de las cosas que nosotros también desde el Departamento de Empleo decimos que al final también hay que aprender a conocerse, ¿no? Exacto. Pues, con la gente alrededor. Cada uno valemos para unas cosas y no pasa nada porque lo que tú siempre has querido no hayas podido. Pues bueno, al final empiezas por un lado y luego al final la trayectoria va y vacío. Eso es. Con lo cual tienes que aprovechar. Exacto. Y los propios procesos de selección te permiten conocerte, aprender también cómo desarrollarte en este tipo de situaciones. O sea, que bueno, que todo vale para un aprendizaje. Algunas de las cosas que nos suelen preguntar en EREA cuando vienen a las oficinas los estudiantes es la actitud a la hora de preguntar. Es decir, ellos tienen interés en cosas de la propia empresa, del propio contrato. Sí. No saben si está bien preguntar o no. Es decir, bueno, lo más lógico sería igual el tema del salario, que suelen preguntar igual más, pero otro tipo de, pues bueno, ahora parece que preguntan mucho por el tema de la cultura de la empresa. No sé si es, en ese aspecto se ha visto cambio o hay unas cosas que se valoran más que otras. Bueno, socialmente sí se ha visto un cambio y se ve que las personas cada vez valoramos más los aspectos sociales de las empresas, ¿no? Eso se ha visto. El hecho de preguntarlo, yo creo que siempre está bien. Siempre hay que escuchar primero la explicación y luego hacer preguntas un poco acorde a la situación. Es decir, si es un primer contacto y no te han hablado del salario, pues preguntar directamente por eso parece que igual no es el momento más oportuno y que siempre va a haber posteriormente otro acercamiento o para decirte que vas pasando fases en lo que lo vas a poder hacer, ¿no? Todo depende de en qué fase de ese proceso nos encontremos, pero preguntar por la cultura, el tipo de empresa, la forma de trabajar, etcétera, eso siempre está bien y denota interés. Pues nada, pues hemos llegado al final de tu parte, ahora tenemos otro ponente detrás de ti y bueno, sobre Muy todo bien. Agradecerte, Nerea, tu colaboración, que siempre contamos contigo. Nada, a vosotros y encantada. Y bueno, seguramente que los estudiantes que nos están viendo han tomado buena nota y van a responder muy bien en las entrevistas. Seguro. Para lo que queráis, en cualquier caso les puedo dejar mi email si tienen cualquier cuestión, Asier, y nada, y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora hasta pronto, Nerea. Hasta pronto, gracias, Asier. Ahora vamos a, bueno, pues a tener al segundo ponente, a Unai Sáez. Unai es el director de Recursos Humanos de PKF ATES y nos va a hablar, nos va a hablar sobre dinámicas de empleo, trucos, cómo se hacen, en qué se basan, bueno, pues para ayudarnos, ¿no? Para seguir ayudándonos en estos procesos en los que seguro que vais a tener ahora y os va a venir muy bien. Unai va a ocupar esta segunda parte de la conferencia, esta segunda media hora, y mientras se conecta... Hola, buenas, Sofía, ¿cómo estás? Hola, buenas, Unai. ¿Qué tal? Ya está conectado, Unai. Se conectado, sí. Los temas. Eso es. Recordaros a los asistentes que podéis hacer también preguntas en directo, ¿vale? Desde el formulario que tenéis a la parte derecha de la pantalla donde lo estáis viendo. Okay. Pues nada, Unai, ya te he presentado, he dicho un poquito de lo que vas a hablar y delante tuyo ha estado ya, como sabías, Nerea Campo, directora de Campo y Ochandiano. Y te doy paso para que comiences tú. Vale, voy a intentar compartir una presentación que tengo por aquí. ¿Vale? A ver si se ve. Obviamente. Perfecto. ¿Se ve ya? ¿La ves así? Muy bien. Sí, ¿la estás viendo? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, básicamente, yo lo que voy a compartir es un poco la evaluación del desempeño que tiene esta compañía y la mayoría de ellas. A los efectos un poquito de conocer un poco cómo se evalúan los profesionales a nivel interno, ¿no? Y luego explicar un poco dinámicas que utilizan las compañías en selección y herramientas que utilizamos. Conocerlas tampoco te da ninguna ventaja, básicamente, porque cada compañía mide una cosa distinta
dependiendo de la posición, medimos cosas distintas, dependiendo de la categoría profesional también, dependiendo de los años de experiencia también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero os da una idea un poco de cómo las empresas tienen en cuenta ciertas herramientas y evalúan, que evaluamos siempre casi lo mismo, es lo que decía Nerea, ¿no? Nosotros evaluamos cosas como muy, muy estándar, y luego los responsables últimos evalúan cosas más de feeling con la compañía, ¿no? Normalmente las empresas evaluamos, en recursos humanos evaluamos competencias como, pues, lo que sé, pues, inteligencia emocional, inteligencia, capacidad de adaptación, compromiso, ciertos valores que tienen todas las compañías que suelen ser distintos. Y tenemos herramientas para valorarlo, básicamente. Mirar, esta es un poco la evaluación del desempeño que tenemos. Y esta es una de las herramientas que utilizamos, que utiliza la mayoría de las compañías multinacionales o internacionales, ¿no? Que es una matriz de gestión del talento, básicamente. Y esta matriz lo que viene a decirnos es posicionar a los profesionales, en, dependiendo de su desempeño, en unos cuadrantes distintos, ¿vale? Tenéis en uno de los ejes las competencias transversales o las competencias de gestión, y en otro eje tenéis hacia arriba, bajo medio alto, las competencias técnicas. Entonces, esto lo hacemos una vez al año nosotros en nuestra firma, pero también nos vale desde el punto de vista del proceso de selección, que es como si fuera una evaluación continua sobre algunas competencias que intentamos medir dentro de la compañía, y algunas y las mismas competencias las intentamos medir también hacia afuera, ¿vale? Entonces, dependiendo del nivel de cuadrante, pues el nivel 5 sería que cumpla las expectativas, objetivos de liderazgo, etcétera, etcétera. Niveles 8 y 9 y 6 son competencias muy potentes en liderazgo, y niveles 4, 1 y 2 son competencias en niveles bajos de liderazgo, al margen de las competencias técnicas que tengan las personas, ¿vale? Y utilizando esta herramienta, que también la utilizamos a veces para selección, nosotros, concretamente en PKF, no significa que lo hagan en todas las compañías igual, pues medimos estas competencias transversales, que parten de los valores de las compañías. Básicamente es bueno que investiguéis, antes de hacer un proceso de selección, qué valores tienen las compañías, que se pueden estar a través de su página web, pueden estar en documentos escritos que publican, documentos oficiales, etcétera, etcétera. Pueden estar muchas veces explicados los valores de la propia compañía. Nosotros los hemos operativizado en competencias profesionales y tenemos algunos ejemplos de conductas que intentamos medir en las entrevistas de selección, ¿vale? Por ejemplo, la competencia es pasión, que la operativizamos en orientación a resultados, e intentamos operativizarlo en algunas competencias, algunas conductas que luego aguas abajo pues intentamos medir en la entrevista de personal o entrevista de incidentes críticos para analizar el nivel en esa competencia, ¿vale? Otra competencia que tenemos es cercanía, que la operativizamos en trabajo en equipo, que es una competencia importante para esta firma, y también la operativizan algunas conductas que son diferentes dependiendo del perfil. Luego iremos un poco a ver los perfiles, ¿vale? Compromiso, la operativizamos en compromiso e implicación de los profesionales, y la profesionalidad la intentamos un poco operativizar en comunicación con clientes, supervisores y colaboradores, a los efectos de que haya pues buenos niveles de comunicación transversales y demás. Esas un poco son las competencias transversales que decía aquí en el eje horizontal, que te determinan si estás en un nivel bajo, medio o alto. Y luego nos vamos a las competencias un poco técnicas, que ya digo que depende un poco del negocio. Tenemos varios negocios, auditoría, legal y fiscal, tenemos el negocio también, varios negocios de tema de income con subvenciones, capital markets de operatividad de funciones de compra-venta de bonos. Tenemos la parte de ITC, que es la parte un poco de informática, y cada nivel de estos tiene unas competencias técnicas distintas. Por lo tanto, este es un ejemplo de las competencias técnicas, pero para la parte de auditoría, la parte más financiera. Entonces, estas, por ejemplo, son las que intentamos medir en el eje vertical de las competencias técnicas. Pues calidad del trabajo, cartera gestionada de cobros, rentabilidad de los proyectos, acciones comerciales, facturación, seguimiento de trabajos, organización y plazos, monitoring, revisiones, solvencia técnica, capacidad técnica del profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya te digo que esto suele ser casi en cada negocio, en cada posición, suele ser absolutamente, no radicalmente distinta, pero suele ser distinta. Y luego estas competencias
tienen una importancia dependiendo un poco de la categoría profesional en la que esté la persona. Es decir, no es lo mismo. Esa es una matriz que indica un poco la importancia de la competencia a medir entre las diferentes categorías: ayudante, semi-senior, jefe de equipo, supervisor, gerente y asociado. Estas son las categorías que tenemos dentro de la firma como progresión profesional, y nosotros intentamos medir las competencias técnicas con diferente orden de importancia. Como base, la calidad del trabajo, solvencia técnica, monitores, revisiones, organización, personal, seguimiento de trabajos y tal. Es un poco la base, y luego hay competencias que tienen que ver más con perfiles más altos, como director asociado, gerente y supervisor, que empiezan a tomar importancia a partir de unos años de experiencia y a partir de unos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros buscamos gerentes, intentamos medir todas las competencias que están ahí, las A's y las B's. Pero sin embargo, para un ayudante, una persona recién incorporación, pues la parte de cartera gestionada, mejora rentabilidad y acciones comerciales o capacidad comercial, pues no la medimos, lógicamente. No la intentamos medir porque no se requiere para la posición como tal. Esto la mayoría de las compañías también lo hacen, que tienen esta matriz, que dependiendo de la categoría profesional que tenga la persona, los años de experiencia y demás, pues mide unas cosas, intenta medir unas cosas o intenta medir otras cosas en las competencias. No hay café con leche para todo, no siempre se mide lo mismo. Y en las entrevistas no siempre se mide lo mismo, en las pruebas de personalidad y las pruebas de competencias no siempre se mide lo mismo. Dependiendo un poco de la categoría profesional, se intentan medir cosas distintas. Por lo tanto, las directrices sobre cómo hacer una entrevista están bien, las podéis encontrar en muchísimos sitios, en libros, en internet y demás, pero no vais a tener la verdad absoluta de lo que está buscando nunca una compañía, porque una compañía pues puede buscar unas competencias para una posición y otras absolutamente distintas para otra posición distinta. Hablando de la capacidad técnica, de la capacidad competencial, pues normalmente las competencias gestionales que busca una compañía suelen ser siempre las mismas. Y en esto tenéis muchísima información en internet de las compañías, porque lo explicitan, lo comunican, lo dicen, etcétera, etcétera. Estas son las nuestras, pero no significa que PepsiCo, Coca-Cola, quien sea, Microsoft, tenga otras distintas, y de hecho tienen otras distintas, ¿vale? Suele estar siempre la de trabajo en equipo, la de compromiso e implicación suele estar también, la de orientación a resultados suele estar también, pero el qué y el cómo, pues cada compañía lo mide de una forma distinta, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a la matriz, con estas competencias nosotros posicionamos a los profesionales que entrevistamos y a los que tenemos dentro de una matriz de este tipo, básicamente. Y ahí tomamos decisiones un poco de a quién incorporar o a quién no incorporar dentro de una organización. ¿Vale? Y en base a esto también solemos retribuir, básicamente. Todos nuestros procesos de retribución variable pues están unidas a esta matriz que estaba diciendo, y a porcentajes de retribución variable distintos dependiendo de la posición en la matriz del talento que tenemos de las personas, básicamente. Esto os lo cuento a efectos un poco cómo medimos, qué medimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, si queréis, paso a comentaros un poco pues herramientas que utilizamos nosotros, pero que también puede utilizar cualquier otra compañía. Básicamente, nosotros utilizamos las entrevistas de incidentes críticos en las entrevistas pues para alinear, como veis, estas competencias con el nivel de la competencia que estamos buscando. Y en esto tenemos baterías de preguntas absolutamente distintas, dependiendo de los perfiles. Entonces, nosotros no buscamos en el currículum que la gente muchas veces tenga experiencia o no. Esa parte pues ya se chequea en entrevistas iniciales, ¿no? Después chequeamos un poco en segundas entrevistas y terceras entrevistas cómo se adaptaría la persona a la organización con respecto a esas competencias, porque suelen ser un poco competencias que determinan que la gente continúe o no continúe dentro de la organización. Tan importante es entrar a una organización como mantenerse. O sea, no significa, no, ya me han contratado, ya estoy aquí para toda la vida. No, no. A veces a la persona la contratas y no pasa el periodo de prueba. La contratas y la rescindes el contrato a los 6 meses. Entonces, tampoco sirve para mucho esto. Es bueno que nosotros en recursos humanos detectemos un poco la alineación entre lo que es la persona y lo que pueden ser los valores y competencias dentro de la organización. Y para esto, pues es importante medir esto. Y lo intentamos medir bastante bien. Entonces, con estas entrevistas de incidentes críticos, intentamos medir esto.
Competencias que siempre chequeamos en entrevistas. Una, primero, es qué capacidad tiene resolver problemas la gente. Dependiendo de la experiencia, pues, tiene más capacidad o no. Esto se entrena con el paso de los años, porque al final nos pagan por resolver problemas. La capacidad que tiene la persona de tomar decisiones es un tema también importante, que cuanto más alta es la posición, pues más capacidad se le presupone a la persona y demás. Y otra cosa que analizamos muy bien son las funciones y responsabilidades de lo que estaba haciendo, básicamente. Si no tiene experiencia, lógicamente intentamos indagar en experiencias previas, cuáles han sido sus responsabilidades, sus funciones, qué estaba haciendo, si ha estado activo o no ha estado activo, si ha tenido que resolverse en entornos de incertidumbre o no, con entornos complejos o no. Y eso lo intentamos medir para la gente que quizás pues es más junior, no tiene tanto bagaje profesional. Para los profesionales, pues nos metemos en sus experiencias anteriores, ¿vale? Después intentamos medir para la parte de trabajo en equipo. Nosotros utilizamos tenemos como referencia interna un poco el test de Belvin, que es una herramienta que mide un poco los roles, la aportación de las personas al trabajo en equipo. Que cada persona trabaja en equipo de una forma distinta y aporta un rol de comportamiento distinto al trabajo en equipo. O sea, no medimos el trabajo en equipo con la capacidad de ser buena, de ser extrovertido, simpático y cosas así, sino como la capacidad de asumir ciertos roles dentro de una organización. Entonces, dependiendo del rol que viene por natura, muchas veces pues intentamos medir, pues hay gente que tiene un rol de coordinador, hay gente que tiene un rol de teamwork, de trabajador en equipo, hay gente que es más creativa, hay gente que es, yo qué sé, que es más organizadora y planificadora. Pues dependiendo del rol que suele adoptar de forma natural una persona en un equipo, pues decidimos si es el rol que necesitamos para conformar el equipo que estamos buscando, básicamente, ¿vale? Esa es una herramienta muy interesante. Hay cuestionarios en internet que os podéis utilizar básicamente para chequear un poco vuestro rol natural, vuestro rol secundario y alinearlo con la posición de trabajo. Y es francamente interesante. Otra herramienta que solemos utilizar a veces son los escenarios. Básicamente, muchas veces son escenarios de problemas no resueltos y que no tienen solución aparente y dinámicas de grupo. Estas dinámicas y en estos problemas lo que intentamos detectar es, primero, cuál es el rol de Belvin que puede desempeñar la persona y cómo se desenvuelve a la hora de resolver problemas con un grupo de trabajo, ¿no? La toma de decisiones, la iniciativa, no sé, la orientación a resultados, la resolución de problemas y tal. Intentamos medir estas competencias porque ante un problema no resuelto muchas veces, que es una problemática que solemos plantear en una dinámica de grupo, pues se ven muchísimas cosas de las personas, básicamente, ¿vale? Esto lo solemos plantear bastante cuando vamos a universidades, cuando estamos con gente, cuando hacemos entrevistas. Es una herramienta típica de selección. Y otra herramienta típica de selección son el escenario, son no sé, ir asumiendo escenarios, ir poniendo a gente sobre escenarios. ¿Qué harías tú si tienes este problema? ¿Qué harías tú si tienes esta situación? ¿Qué harías tú si tienes un cliente que te dice no sé qué? ¿Qué harías tú si tienes que vender un proyecto en no sé dónde? ¿Qué harías tú si tuvieras que irte a otro país? Todos estos escenarios nos dan información cualitativa y cuantitativa de lo que del comportamiento, la predicción del comportamiento del profesional en una situación particular que se pueda dar en el puesto de trabajo. Entonces, con esta información lo que hacemos es minimizar riesgos. Si buscamos gente que se quiera mover internacionalmente, a gente directamente no le preguntamos, oye, ¿tú te moverías internacionalmente? Porque todo el mundo va a decir que sí. Pues se intuye la misma pregunta. Ahí no entramos así, entramos con preguntas de otro tipo para ver si la persona realmente tiene motivación a moverse internacionalmente o no tiene esta motivación intrínseca, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que solemos poner en práctica para analizar pues, competencias o situaciones que se podrían dar dentro del puesto de trabajo y que nos den información para evitar un poco luego conflictos a futuro. De movilidad o de competencias o la toma de decisiones o lo que sea, ¿no? Otras situaciones y a veces que tenemos un poco parametrizadas son pues, otro tipo de cuestiones como es el bridge, que es un poco que va en relación con la competencia, profesionalidad y comunicación con clientes superiores y colaboradores. Aquí tenemos varias metodologías. Una de ellas es la metodología bridge, que también tiene su cuestionario.
también tiene sus estilos de comunicación y que también tiene su teoría debajo de todo esto. Y a veces la tenemos como referencia para determinar un poco el estilo de comunicación que tienen las personas, ¿vale? Si es más pragmático, si es más, si es una persona más teórica, si es una persona más orientada a resultados. Esto a veces lo ponemos en práctica porque son cuestiones que nosotros manejamos también desde el punto de vista del desarrollo. Todos estos cuestionarios no solamente los utilizamos para selección, a veces los estamos utilizando principalmente para el desarrollo de las personas, pero que los iremos trasladando a la parte de selección también, ¿vale? Y hay otro cuestionario que también es interesante, que ahora lo utilizamos en formación y posteriormente lo utilizaremos en selección, que es el test de Kolb, que habla un poco de los estilos de aprendizaje, porque lo que está empezando a coger mucha importancia en estos entornos de incertidumbre es la capacidad que tiene la gente de aprendizaje, la capacidad, cómo aprenden las personas, básicamente. Entonces, esta información también nos es útil desde el punto de vista de adaptación al cambio. O sea, necesitamos gente que se adapte al cambio, que interprete el cambio, que esté dispuesta a cambiar, etcétera, etcétera, y cómo aprenden las personas. Es interesante para nosotros desde el punto de vista de tener ciertos perfiles que se adapten mejor al cambio y que aprendan constantemente y que quieran seguir aprendiendo. Entonces, este cuestionario nos da algunas pistas de las estrategias que utiliza la gente a la hora de aprender, ¿vale? Y cuál es su tendencia natural a la hora de buscar estrategias de aprendizaje. Y también nos da mucha información, lógicamente. Hay más cuestionarios, ¿eh? Te quiero decir, está el cuestionario de Thomas Key, que es un cuestionario muy importante también, muy interesante. Nosotros no lo adaptamos porque tiene unos costes importantes, pero tiene una metodología muy interesante. Y porque es muy generalista. Nosotros el de estilos de comunicación nos da mucha información desde la competencia profesionalidad. El tema de Belbin nos da mucha información sobre el trabajo en equipo y los escenarios, la posición en escenarios de profesional y la entrevista de incidentes críticos, pues nos da mucha información de los profesionales, los efectos de orientación a resultados, compromiso, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una evaluación ahí muy interesante. Y luego un tema que tenemos también dentro de la casa, que está empezando a funcionar muy bien, es otro test que tenemos de evaluación 360 grados, que lo tenemos con el IS, básicamente, que no lo hemos trasladado a selección, pero lo estamos utilizando mucho en desarrollo de personas y que a veces trasladamos algunos ítems al punto de vista de selección para detectar algún tema de liderazgo también, potenciales, alto gente con alto potencial o liderazgo potencial, que luego puedo hacer carrera dentro de la organización, ¿no? Esas son un poquito las herramientas que utilizamos, contadas así muy rápidamente, y cada una pues tiene su teoría por debajo, su interpretación, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, pues a nosotros, a recursos humanos, nos lleva años un poco de tener soltura en estas herramientas y demás, ¿no? Pero insisto, desde el punto de vista de candidato, a veces poco puedes hacer porque no sabes lo que está buscando la compañía. Entonces, es mejor ser sincero, es mejor ser abierto, es mejor comportarte como una persona normal. Muchas competencias ya las están dando las propias universidades, los propios centros de estudios y demás, por lo que ya estáis muy alineados con la mayoría de las compañías en ese sentido. Y es cuestión de llegar al punto de partida de la primera entrevista. Quizás el objetivo para profesionales que están en búsqueda debe ser tener la primera entrevista. O sea, ese es el primer objetivo, ¿no? Yo no me marcaría como candidato muchos más objetivos que llegar a una primera entrevista. Eso es lo fundamental. A partir de ahí, si tienes conocimientos, ¿no?, dentro de un rango normal, y eres más o menos una persona con unas competencias normales, no es complicado que una compañía te seleccione. No es complicado. Lo complicado después es hacer carrera dentro de una compañía. Eso es realmente lo complicado. Hacer carrera dentro de una compañía depende de muchas más cosas y muchos más factores. De cómo te adaptes, de cómo te apetece a la cultura, de cómo sean tus jefes, de cuál es el estilo de liderazgo de la organización. Eso es lo realmente ya complicado. Llegar a entrar a una compañía, si las compañías tienen necesidades, la mayoría entra por lo técnico,
con alguna competencia de este tipo, aunque las empresas digamos que somos muy buenos midiendo estas cosas, al final la gente entra por un peso mucho más fuerte en la parte técnica y lo complicado es mantenerse dentro de una compañía y hacer carrera a largo plazo y bueno, pues llegar al objetivo de la posición de la posición que tú quieras, ¿no? Eso es un poco lo que quizás muy rápidamente os puedo contar. No sé si me estoy pasando así de tiempo o no. No, ¿o qué? No, no, más bien de tiempo. ¿Cuánto me queda? En las dos ponentes que habéis estado esta tarde, tanto Nerea como tú estáis coincidiendo, ¿no? Lo básico, por supuesto, es la formación, porque sin formación no puedes llegar a algunos puestos. Pero sobre todo, pues bueno, sinceridad, ¿no? Al final estáis hablando de sinceridad, de ganas de trabajar, que pues bueno, vuelvo a repetirme, ¿no? Al final son cosas básicas y que todo el mundo debería de, bueno, pues de aplicarlas, ¿no? Sí, y no sé, tampoco hay que hacerse sangre por no entrar en una compañía. Te quise, si muchas veces se has optado a una compañía que quizás tenías mucho interés y no pudo ser, pues quizás tampoco hubiera podido ser nunca. Te quiero decir que puedes haber tenido la suerte de entrar, pero probablemente no hubieras tenido la suerte de mantenerte, ¿no? Porque quizás esa compañía está buscando algo de los profesionales que tú no tienes ni vas a tener nunca, ¿no? Entonces, perder es cuestión de que tampoco ambas partes pierdan el tiempo, ¿no? Lo peor que te puede suceder es que tengas la suerte de entrar en una compañía y que la cultura sea absolutamente distinta a tu forma de ser, tu carácter, tus expectativas y lo que piensas de lo que piensas del trabajo y que después de un año o dos pues tengas que dejar una compañía pues porque no encaja contigo, ¿no? Entonces ahí sí que es una pérdida de tiempo porque son 2 años o 3 que igual podrías haber estado en otra compañía que encajas perfectamente, que es tu lugar en la vida y que tu progresión puede ser mucho más rápida, ¿no? En esa compañía. Entonces tampoco hay que hacerse sangre. Yo entiendo que hay gente que está sin trabajo, que es una situación lamentable con la situación del COVID, que es una situación lamentable en la que están viviendo muchísimos jóvenes. Pero también hay que reconocer que muchas empresas, incluida la nuestra, están haciendo muchísimo esfuerzo por incorporar gente joven, aún no necesitándola, simplemente para formarla o por temas sociales o lo que sea, y que además estamos encantados porque muchísimos jóvenes tienen un potencial increíble en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Sí que diría, por ejemplo, hay un tema que nos estamos encontrando que los jóvenes considero importante y que no lo vemos tanto, y es quizás sea el tema de el sacrificio, ¿no? El sacrificio no lo estamos viendo igual y los valores están cambiando con el COVID, con la pandemia, yo entiendo que los valores están cambiando más hacia la salud, hacia el aprovechar el tiempo, hacia la conciliación, hacia todos estos temas, pero muchos negocios son lo que son, muchos negocios son pues de estar tiempo en el negocio, de enterarte, de aprender, de ser competitivo. La globalidad está ahí, están los chinos, los japoneses, los franceses, todo el mundo quiere competir, todo el mundo quiere ser bueno. Y ver, yo creo también lo que es así. También es que los primeros años lo vean, lo aportaron también desde Nerea, que lo vean como una, pues bueno, como una formación, ¿no? Al final, que el estar horas y eso les implica, al final no deja de ser como un máster. Al final están aprendiendo, pero tienen que ir con esa idea clara, es decir, que nada es fácil, ¿no? Ni buscar un trabajo es fácil, no, ni no, cuando no lo has encontrado. Pero al final no, tienes que dedicar mucho tiempo y luego encima depende en qué áreas de trabajo, pues mucho más, claro. Sí, y las ingenierías pues meten muchas jornadas, la disponibilidad internacional es importante, a veces tienes que viajar a países que no son agradables de vivir, yo qué sé, yo tengo experiencias viviendo en Arabia Saudí, tengo experiencias viviendo en Pakistán, tengo experiencias viviendo en países donde aparentemente la distancia cultural es muy fuerte y no es como vivir en el norte o en España o lo que sea, ¿no? O sea, son países complicados de vivir, por seguridad, por comida, por todo, por temperaturas, por distancia geográfica y demás, pues son situaciones difíciles, ¿no? Pero te dan espuelas, te dan bagaje cultural, te dan experiencias y no solamente por vivirlas, sino porque es que el mundo está así ya. Y la globalidad nos ha hecho que tengas que medir al milímetro cuántas personas tienes, cuántas necesitas, qué esperas un poco de los profesionales y demás, porque todo el mundo tiene que ser rentable en la organización. Hoy en día esto es así. O sea, a todos nos hacen rentables, a los de arriba, a los de abajo, a los de arriba, a los de más arriba, y al final toda una cadena, ¿no?
final a todos nos aprietan. Entonces, de alguna manera, pues esto es lo que es el trabajo, básicamente. No hay más experiencia en esto. Muy bien, Unai. Oye, pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos de los asistentes, quería reiterarte las gracias, Unai, porque ha sido realmente interesante y seguro que nuestros estudiantes han tomado buena nota de ello, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias, Unai. Muy bien. Pues para mí, como siempre, encantado de ayudar, encantado de... Tenéis también, le podéis pedir a Sier mi correo electrónico, pues si queréis enviarnos esos currículums o tener contacto con nosotros para hacer prácticas o simplemente visitar la compañía y contaros más cosas de quiénes somos, de cómo hacemos las cosas y todo esto. Y bueno, pues para PKF siempre, para PKF ATES, siempre es un gusto estar con Deusto y con los estudiantes y cercanos a los jóvenes, ¿no? Y nosotros contamos con vosotros. O sea que, y nada, a vosotros que nos estáis siguiendo online, recordaros que estos talleres organizados por el Departamento de Carreras Profesionales de Deusto Business School y la Asociación Deusto Business Alumni, pues bueno, solo quieren ser una prolongación de nuestra ayuda habitual, ¿no? Además, no olvidaros que ambos equipos están a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Y recordaros también que si no tenéis todavía las claves de acceso a la web de Deusto Business Alumni, pues bueno, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros, con el equipo de la asociación y os las facilitamos rápidamente. Y de este modo, bueno, pues aplicar las ofertas de empleo que tenemos para vosotros, que muchos de vosotros ya estáis aplicando y consiguiendo empleo. El talento de Deusto Business School está ahí y, bueno, para las empresas. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.